Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hoy les traigo un video diferente. Yo creo que ustedes no me conocen al 100%, entonces decidí hacer este video, 50 cosas sobre mí. Hay muchas cosas que son cosas muy personales, cosas de mi infancia, cosas de cuando era muy chico, que nadie sabe, y siento la suficiente confianza con ustedes como para contárselo. Así que chicos, espero que les guste este video, para mí es muy importante, y porfa, véanlo hasta el final porque unos datos son muy curiosos y muy flipantes. Antes de decir la primera, por favor, empiecen dejando su like, es muy importante para mí, y suscríbanse si les gustó el video, ¿va? ¡Empezamos! Empezamos con el primero. Nací el 1 de octubre de 1994 en Montevideo, Uruguay, a las 3:53 de la mañana. Cuando nací pesaba 4,5 kilos y según mi madre me dijo que era muy pero muy feo. Mido 1,80 m. La mayoría de los seguidores que me encuentran en la calle siempre me dicen: Fede, wow, pensé que eras mucho más bajo. En los videos pareces mucho más bajo. Pero sí, esa es la realidad. Antes de empezar con YouTube, estudié una carrera y esa carrera fue diseño gráfico. Es por esa razón que me encanta todo lo que es el tema de edición, dibujo, ilustraciones, etc. Desde chico siempre me gustó dibujar y siempre era el mejor de la clase. Acá les dejo algunos de mis dibujos. Hacía retratos hiperrealistas, hacía muchos dibujos tridimensionales. Era muy bueno. Hasta que apareció YouTube y adiós dibujos. El primer youtuber que idolatré y empecé a seguir fue PewDiePie en el año 2013. Y hasta el día de hoy lo sigo viendo y es el número 1 del mundo. Voy a presentarles a mi familia por si no los conocen. Tengo una hermana que se llama Agustina, que es ella. Tengo un hermano que se llama Fabricio, que es él. Tengo a mi papá que se llama Guillermo y es él, y tengo a mi mamá, se llama Silvia y es ella. Ellos viven en Uruguay y hace 9 meses no los veo. En diciembre se va a cumplir 1 año, pero en diciembre nos reencontramos. Creo que algunos de ustedes saben este dato, pero igual lo digo. Mi color favorito es el celeste, el azul claro. Cuando tenía 17 años le cortaba el pelo a todos mis amigos y les cobraba 50 pesos uruguayos, que en ese momento eran $2,5, y con ese dinero que yo ahorraba me iba al antro o me compraba dulces y así. Soy muy pero muy fan de Justin Bieber desde el año 2011. Es más, en mi Facebook subía fotos de Justin como foto de perfil y ponía en la descripción de las fotos frases de Believer, y hasta me acuerdo que lloraba muchísimo viendo las películas de Never Say Never. Mi dibujo animado favorito de toda la vida siempre fue Dragon Ball Z. Siento que fue mucho mejor que Naruto, y cómo olvidar el momento cuando Goku se transformó en Super Saiyajin contra Freezer. Buenos momentos. Antes de usar este canal Fede Vigevani, tenía otro canal que lo inauguré en el año 2014, y en ese canal subía bromas en la calle. Cuando empecé ese canal Dos Sogas tenía que aprender a editar, entonces para aprender a editar no fui a ningún curso. Vi tutoriales de edición en YouTube, así que si sos nuevo y quieres aprender cómo editar, te recomiendo que veas tutoriales en YouTube porque puedes aprender muchísimo sin tener que pagar. El primer video que subí a este canal lo subí en junio de 2009. Fue una broma telefónica a una persona X, y ese video no lo subí porque quería ser youtuber, sino que lo subí porque estaba aburrido y bueno, porque sí. He viajado 7 veces a Dubái, y la razón por la cual pasó eso fue porque mi hermana trabajaba en una empresa de aviones, era azafata. Entonces, como era azafata, tenía descuentos en vuelos. Tenía un 90% de descuentos en vuelos. Entonces, viajaba todos los años. Y para ir a Dubái, como no tenía dinero propio, la que hacía era, cuando tenía ropa que no usaba o que estaba un poco rota, la recogía y la llevaba a la feria y me ponía a venderla. Y así, con ese dinero, me lo llevaba a Dubái para poder comprar una ropa o para poder comer. Esto de ser youtuber lo traigo desde chiquito. A partir de los 14 años, con mi celular, un Sony Ericsson muy viejito, me filmaba toda mi vida. Es más, muchos de esos videos los tengo en mi casa en Uruguay, y seguramente cuando vaya en diciembre voy a mostrárselos para un video. Desde chico siempre me gustó hacer bromas, entonces por favor escuchen esto. Estaba de viaje en Las Vegas, ya era momento de partir hacia Uruguay de nuevo con mi familia, fue en 2014. Estábamos llegando al aeropuerto para hacer el check-in y le digo a mi hermano en broma: Fabri, no encuentro mi pasaporte. Y me dice: ¿qué? Es una broma, jajaja. Resulta que cuando voy a buscar el pasaporte no estaba, lo había perdido de verdad. O sea, es algo increíble. Entonces tuve que viajar en autobús a Los Ángeles, ir al consulado de Uruguay y pedir un papel para que pueda salir del país. Y de ahí pude regresar a Uruguay. Fue el peor viaje de mi vida, en parte. Jugué al básquetbol desde los 10 hasta los 18 años. Me acuerdo que era muy pero muy bueno, hasta que llegó la temporada de los videojuegos y empecé a jugar mucho al Counter-Strike. Jugaba como 10 horas diarias y empecé a empeorar muchísimo. No me arrepiento tanto porque pasé muy buenos momentos jugando. Pero si querés dedicarte mucho al deporte, te recomiendo que no juegues mucho a los videojuegos porque te desconcentra muchísimo. Seguramente muchos me van a envidiar por esto, pero en 2014 fui a un concierto de One Direction en Uruguay, cuando fueron en mayo de 2014. Verlos en persona Argentina fue literalmente una locura. Zane, Harry, los amo. Desde los 9 años escuché cumbia villera. Seguramente muchos de ustedes saben qué estilo de cumbia es. Es la cumbia que se creó en Argentina. Fui muy fan, aunque ahora soy mucho más fan de la música electrónica. Me encanta ir a festivales y a antros de electrónica. Cuando tenía 15 años me depilaba las cejas desastrosamente, no sé por qué. Ahí están viendo una imagen de cómo tenía las cejas. O sea, alguien por favor me explica por qué hacía eso, no entiendo. Yo me considero una persona bastante segura de sí misma, pero tengo simplemente un complejo que son los pelos. O sea, literalmente odio los pelos y seguramente me haga depilación láser en todos los brazos. Tengo una manía muy rara que no sé por qué desde chiquito, cada vez que como y tengo que cortar algo, siempre me gusta cortar todo y después comérmelo porque me da flojera estar cortando y comiendo. Así que si me como una milanesa, la corto en 1000 pedazos y luego me la como. Mi primer beso fue a los 12 años a la salida de la secundaria y fue con una chica, una amiga mía de ese momento. Y les juro que estaba muy nervioso, pero muy nervioso, porque no era un beso normal, era un beso con lengua. Y dije, ¿cómo se hace eso? Mirá si le doy un beso y dice, Fede, sos un desastre, por favor. ¡Pah! Vete de aquí. Pero no, le gustó. Mi comida favorita, y no hay nada más rico que eso, son las milanesas de carne con puré de papas. Lo extraño muchísimo. Uruguay, voy a ir pronto para allá. Antes yo odiaba mis cejas, me las depilaba todo el tiempo, pero peor aún me ponía agua oxigenada para que las cejas estén más claras. Acá están viendo una foto. O sea, vean mis cejas marrones, qué horrible, ¿qué es eso? Soy una persona muy tímida. Ustedes en los videos me ven muy hiperactivo y muy arriba, pero en realidad soy tímido. Seguramente cuando me conozcan en la calle, si me ven un día, van a ver que soy un poquito más calladito o más vergonzoso. Es normal. Los youtubers somos así. Este dato no me gusta para nada, pero igual se los cuento. Cuando tenía 16 años, cuando iba a los antros con mis amigos, hacíamos competencia de quién se besaba más chicas. Y yo en una noche gané y me terminé besando a 13 niñas. Obviamente no es algo que estoy orgulloso de eso, pero bueno, era un niño. Seguramente les parezca raro, pero yo no sé manejar. Aprendí a manejar recién a los 22, 23 años porque Nicole me enseñó a manejar en Miami. Y creo que he manejado su auto simplemente unas 10 veces, no más que eso. O sea, si me hace un auto ahora seguramente choque. En 2016 estaba en Buenos Aires, Argentina, y me enfermé por una semana por hacer una tontería. Estaba grabando un video imitando el juego Pokémon GO y me tiré a un lago contaminado que queda en Palermo, en Buenos Aires, y sinceramente me arrepiento mucho. Estoy buscando hace días a Spurro, ¿lo vieron? Por favor, decime que sí. ¡El del agua! ¡El bicho del agua! ¡El Pokémon del agua! ¡El Pokémon! ¿Dónde está? ¡No! ¡Está allá! Mi mejor amigo de toda mi vida, ustedes no lo conocen, se llama Martín Castro. Lo conocí en el año 2003 y hasta el día de hoy seguimos siendo muy buenos amigos. Voy a poner una foto acá, si es que él me deja. Le voy a preguntar primero. Si me dejó, ustedes la están viendo y si no, perdón. De chico, no sé por qué tenía una manía que me encantaba romper cristales de los autos. No sé por qué lo hacía. Es más, una vez con mi mejor amigo salimos a tirar huevos a las ventanas de las casas y un señor salió enojadísimo, me agarró del cuello y me jaló contra una reja de una casa y me obligó a ir a su casa a limpiárselo. Mi número favorito es el 7. Cuando tenía 11 años me encantaba hacer toboganes hechos de cartón. Simplemente hacía una estructura de toboganes con cartón donde ponías una pelota y la pelota hacía todo un recorrido. Acá están viendo un video, en ese video tenía unos 11 años y estaba en mi casa felizmente haciendo eso. Hasta que una vez con mi hermano nos peleamos y mi hermano me lo rompió a patadas. Y ese día terminé muy triste y llorando. Antes, como hacía mucho ejercicio, tenía demasiado marcado los abdominales. Acá están apareciendo unas fotos para que se baben con mis abdominales. Siempre fui el más alto de todas las clases. Por ejemplo, ese que ven ahí soy yo, el más alto, y tenía 13 años. Fue en primero de secundaria. No me gusta casi ninguna verdura. Parezco un niño diciendo eso, pero sinceramente cuando las he probado hacía muchas arcadas. O sea, no hay forma de que coma verduras. Ninguna, casi ninguna. A veces odio el calor. O sea, prefiero 1000 veces el clima de una montaña o la nieve, el frío. Pero el calor es inaguantable, no me gusta para nada. Soy muy fan de los videojuegos y me pasé toda mi vida jugando videojuegos. Y voy a contarles mis 3 juegos favoritos de toda mi vida. Número 1, Crash Team Racing. Número 2, Counter-Strike 1.6. Y número 3, el Super Smash Brothers, que es ese. Y un pequeño secreto, pronto empezaré a hacer stream en Twitch, así que por favor espero que me vean, ¿sí? Solamente tuve una novia en mi vida que fue Nicole, ustedes ya la conocen. Antes de Nicole tuve 2 chicas con las que salí por mucho tiempo, que fue medio año más o menos. Una en 2012, una chica de Uruguay, y otra chica, una francesa, que fue en el año 2017. Soy una persona que ama demasiado demasiado lo que es el tema del universo. A diario me pregunto por qué razón estamos en este mundo, cómo llegamos acá, por qué se creó todo esto. Son muchas preguntas que me hago a diario que no tienen respuesta y me vuelvo loco. Solo tuve una abuela por parte de mi papá. Por parte de mi mamá no llegué a conocer a mis abuelos, lastimosamente, pero sí sé que están en el cielo cuidándome y eso lo tengo bien sabido. Tengo 5 tatuajes en mi cuerpo. Número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5. El de acá son iniciales que perdí en un reto que hicimos en el canal de Jukilop. Soy un tonto. Una de mis experiencias favoritas de la vida fue cuando fui a Área 51. Y es más, grabé un video que es ese que están viendo ahí. Si quieren pueden ir a verlo, les juro que vale la pena. Ponen Fede Vigevani, Área 51 y les aparecerá. He viajado a más de 20 países alrededor de todo el mundo. Bro. ¿Qué es eso? ¿Por qué estás haciendo eso? No, pues que son 50 cosas sobre mí. Bro, es mi video. Ah, tonto. He viajado a más de 20 países por todo el mundo y sin dudas mi favorito por lejos fue Suiza. Ahí están viendo fotos mías en Suiza. Qué bien que la pasé. Me he pintado el pelo de 5 colores diferentes. Me lo he pintado de rojo, de amarillo, de blanco, de azul y de rosado, si no me equivoco. Corríjame si me falta alguno. Mi primer foto que subí a mi Instagram es esta. La subí el 11 de noviembre de 2012. Parecía un feto. Cuando tenía 14 años era flogger. Y si no saben que flogger es eso. Eso era una moda que estaba en Uruguay y en Argentina en 2008 más o menos, donde todo el mundo tenía fotolog. Y supongo que en Chile también. Hace 3 meses estuve en mi peor momento físico y solamente ustedes no se dieron cuenta. Pero como estaba a full con los videos, simplemente pensando 24/7 en eso, a veces no comía porque me olvidaba o porque no me daba hambre, porque estaba grabando. Ahora estoy haciendo ejercicio diario y espero en diciembre poder mostrarles una foto para que vean el cambio. Estoy metiéndole bastante duro. El 1 de diciembre del año 2016 me mudé definitivamente a México y sin dudas fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Y bueno amigos, esas fueron las 50 cosas sobre mí. Espero que les haya gustado el video. Siento que fue un video diferente, un video donde pude enseñarles un poco más de mí. Y bueno, espero que les haya gustado y si fue así, por favor regálenme un like. Y quiero mostrarles a Oscar que está grabando en este momento. A ver, te voy a filmar. Acá está Oscar del Rey que me estuvo grabando. Son las 4 de la mañana y seguimos grabando. 4 a.m. Sí, mira, 4 a.m. y seguimos grabando. Y ahora nos vamos a Tulum. En unas horas. Qué emoción, ¿no? Vamos a festejar el cumpleaños de Fede en Tulum, así que nos vemos por allá. Chicos, quiero que estén al tanto de nuestras historias de Instagram, así que vayan a seguirnos Fede Vigevani y Oscar del Rey. Los 2 Instagram están abajo en la descripción. Si bajan van a decir Instagrams y van a aparecer los 2 Instagram. Cuando tengo sueño tengo que dormir, chicos. Amigos, nos vemos mañana con un nuevo video. Muchas gracias por ver este video, los amo con todo mi corazón. ¡Mua!